tenemos que hacer nosotros con los casos detectados, pues estar periódicamente consultando que sí estén acudiendo a psicoterapia familiar a sus consultas. Cuando no van precisamente, pues tenemos nosotros que generar ya condiciones diferentes, a veces hasta de integrar a los niños a casa hogar o a centro mi casa por falta de esa atención de los padres psicológicamente. Tenemos también el área de prevención, la verdad se nos ha disparado en las escuelas, tanto por el inicio a clases como ahorita por el tema tan relevante de suicidio en niñas, niños y adolescentes, que nos están pidiendo llevar nuestras ferias de la salud o nuestras ferias de prevención específicamente con temas de bullying y también de suicidio, porque van muy aparejados. Aquí es mucha falta de comunicación, realmente es un puente que hemos detectado nosotros generacional, de que los papás no sabemos cómo llegarle a los hijos y también los hijos ponen una barrera muy grande con los papás. Por eso yo los invito a que si ustedes no saben cómo abordar a sus hijos, vayan con especialistas, porque esta brecha generacional está ocasionando precisamente esta falta de comunicación. El que tú le digas a tu hijo, oye, a mí eso me pasaba, no seas exagerado, realmente yo tengo una hija adolescente y lo he consultado con psicoterapia y para eso ellos es una falta de apoyo y comunicación asertiva. Entonces yo creo que aquí la clave está en que los papás tomemos nuestro papel, que las escuelas también sean oportunas detectando y que actuemos en consecuencia. Procuraduría pone a su disposición nuestro departamento de prevención, pero solos no podemos, esta es una labor de tres.